¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Una nueva edición del Fin y al Cabo por Canal C de Cablevisión. Hoy vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de libros y vamos a hablar de un hombre. Vamos a tratar de bucear en su personalidad. Una personalidad que es vasta, que es amplia, como para analizarla en una hora que tiene un programa de estas características. Y tanto también como para entender que para muchos, pero para muchos cordobeses, para muchos ciudadanos, es muchas veces el inspirador que mueve el intelecto del lector. Auspicios. Auspicia, al fin y al cabo. Estudio Jurídico Nagy, Cotreco, Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba, Fabicur Ixa, Pauni, Marco Aurelio Sosa, Colegio de Martilleros de la Provincia de Córdoba, Instituto San Agustín, CIAFA, IMIX, Aberturas Urbantec, Novar, La Anastasia, El Arrabal, Inversia, Cooperativa Horizonte, Consejo de Ciencias Económicas. Bien, en la introducción hablábamos de un hombre que es inquieto, inteligente, sagaz, y yo diría que es uno de los personajes más influyentes en la lectura, como decía, de muchos cientos de cordobeses. Kafka solía decir que la literatura es siempre una expedición a la verdad. Y yo creo que él lo sabe y a la vez te acompaña. Y en ese transitar del conocimiento pone su granito de arena, que es un gran aporte a la cultura. Y esto ha sido notable, es absolutamente innegable. Esta noche, en Al Fin y al Cabo, vamos a destinar el programa a reconocer a este señor de la cultura. El invitado de esta noche nació el 1 de junio de 1945 en la ciudad de Córdoba. Hijo de Enrique y Paulina, creció junto a sus hermanas Silvia y Sara en Barrio Junior. Cursó la primaria en la Escuela Santiago de las Carreras y el secundario en el Colegio Nacional de Cosquín. En 1964 ingresó a la carrera de Ingeniería y poco tiempo después comenzó a trabajar en la librería Paidana. 15 años más tarde abrió las puertas de su propia librería. En el año 1972 se casó con Licha, con quien tuvo a sus tres hijos, Ivana, Javier y Daniel. En el año 2010 fue distinguido como el librero del año y recibió el premio Jerónimo Luis de Cabrera. Trabajó en el diario Córdoba, La Voz del Interior y Radio Nacional Córdoba. Es fanático de Talleres y en sus tiempos libres disfruta de ir a la cancha y la lectura. Esta noche, en Al Fin y al Cabo, repasamos la vida de Rubén Goldberg. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo andamos? Hola, buenas noches. Mucha introducción, te agradezco mucho. ¿Mucha introducción? Mucha introducción, ¿a vos te elogiosa. Mucho, sí, muy elogiosa todo lo que has dicho. Y bueno, soy un simple amante de los libros y que me ha permitido, eso sí, establecer un vínculo con los lectores muy especial, ¿no? Pero tenés idea de lo que significa ser amante de los libros y inspirar cultura a través de los libros en un momento como este tan particular, ¿no? Bueno, a ver, creo que tampoco es mucho decir inspirar cultura. Uno es un instrumento, última instancia, de algo que lo apasiona. Que yo siempre digo que no sé si esto es una profesión o un oficio. No lo tengo muy claro todavía. No sé por dónde encararlo el tema, ¿no? Pero sí que lo hice con mucho amor y con mucha dedicación, y tuve que tomar decisiones para decidir ser directamente librero, ¿no? Porque había otra carrera ahí al lado que estaba latente. Construir buques era una cosa de la adolescencia, ¿no? Viajar. Pero la otra es el periodismo, ¿no? El periodismo. Que todavía me tira, me inquieta. Me produce hasta discusiones con algunos amigos todavía. ¿Y por qué no
te introduciste más? Porque había que tomar una decisión en un momento. Yo tenía las dos vidas paralelas, hacía periodismo en el Córdoba, uh-huh, en el año 72. Y después con el correr del tiempo, bueno, cuando abrí Rubén Libro, ya había que tomar decisiones, ¿no? Algo estaba haciéndose a mitad. Entonces, o hacía la mitad del periodismo o hacía la mitad de la librería. Y tomé la decisión que no me arrepiento, pero me queda todavía la sensación que podía haber seguido siendo periodista. Pero algo, ¿no?, estás haciendo con César en Radio, sí, Nacional. Sí, eso es un divertimento más que un periodismo, uh-huh, porque hablamos de libros, hablamos, hacemos de comida, casi hacemos un programa gourmet que de libros ya. Pero no era lo del periodismo, ¿no?, que fueron muchos años dedicados a periodismo deportivo que me llevó a conocer gente muy, muy linda. Y en una redacción que creo que no se repitió en Córdoba, que fue la redacción del diario Córdoba, ¿no? ¿Quiénes estaban? Ponsati, Reinaudi, Arese, Solís, Fiori. Me voy a olvidar, hasta el Negro Gómez participaba con nosotros. Fue un grupo muy especial y que me marcó mucho a mí, de una manera de entender el periodismo. De una manera difícil, porque nosotros hay que acordarse también que el 76, con la dictadura, yo decía que contrabandeábamos literatura a partir de los comentarios de deportivos. Así es. Hacíamos, dejábamos alguna cosita ahí, los textos, ¿no? Pero claro, toda esta gente me ayudó mucho, yo le debo mucho a ellos en lo que hace esa etapa de periodista, ¿no? Uh-huh. Que por eso te digo, a veces todavía tengo los pies en cada baldosa. En cada baldosa. Rubén, ¿y cómo ves el periodismo hoy? Mirado desde el punto de vista crítico. A ver, tengo una mirada media crítica con el periodismo. ¿Te gusta este periodismo de hoy? No me gusta. No, porque gusta. Se ha transformado en un periodismo de hablar del otro periodista. Claro, periodismo de periodistas. Sí, y eso me parece que no es bueno para la función de periodista, ¿no? Uh-huh. Se está dejando de lado, posiblemente sea el momento, ¿no? Pero no me gusta esa etapa. Creo que el periodista tiene otra función y otra manera de ver la realidad para llegar al lector o al televidente, ¿no? A veces el televidente, sobre todo, ve algunas, que yo sigo mucho, ve algunos tics y algunos comentarios que no sabe de qué están hablando. Claro. El hacer periodismo de periodista está dejando filtrar lo más importante, que es el ejercicio de la profesión, que es, sí, informar y comunicar, ¿no? Que es la noticia. Que lo que tiene valor es la noticia, lo demás son anécdotas, ¿no? Por eso soy medio crítico de esta nueva situación, ¿no? Pero bueno, son los caminos que hay y bueno, y en algún momento se acomodarán de nuevo, ¿no? Corcho, 50 años ya de Rubén Libros. Y ahí pasamos a 50 años, sí, más que de Rubén Libros, como de librero, ¿no? De librero. Que tuve la suerte enorme de caer, porque caí en la librería País de Ella, que era la librería de mi tío, que esa sí que fue una librería, un ícono en Córdoba, ¿no? Eso sí que fue un momento de esta Córdoba muy importante, porque ahí se nutría de todo un pensamiento, de toda una cultura, de toda una sociedad que se movía en esa librería, ¿no? Uh-huh. Que cobijaba no solamente profesores en la universidad, sino mucha política y mucho arte. Por eso tuve la suerte de entrar en esa librería y tener a Bernardo como una guía, ¿no? Que me fue marcando un camino. Claro, claro, claro. Enormemente le agradezco a él, y lo que sé, lo que puedo decir del libro, está marcado por lo que aprendí de él, ¿no? Hoy ya con la tranquilidad que te dan los años, ¿cómo lo ves? ¿Como un laburo, una necesidad, una pasión? No, es una pasión. Yo creo que no se puede... vos podés vender libros, cosa que yo no utilizo la palabra vender, ¿no? Porque el libro no es un producto, el libro es otra cosa. Es otra cosa. Porque se conjugan un montón de elementos, desde el que lo escribe, el que lo edita, el que lo publica, el que lo distribuye, después el que lo vende, ¿no? Entonces, es otra cosa. Si no tenés pasión, no podés ser un buen librero. Podés vender libros, pero no vas a ser un buen librero. ¿Cómo fue tu infancia? Una infancia bien, vivía en Barrio Junior. Jugaba en Junior, ya era hincha de Talleres. Y porque tenía una anécdota, yo empecé a ir a la cancha, tengo dos cosas de muy pequeño, ¿no? Mi papá estaba ligado al Córdoba Sport, era un hombre que iba al Córdoba Sport. Creo que a los 5 años fue la primera pelea que vi. Era hincha, yo era hincha ya de boxeadores, de Madriaga, de Falpán.
Falfán. Tristán Falfán. Tristán Falfán. Campeón de la angustia, lo denominó un periodista. Sí. O mandíbula de cristal, ¿no? Así, empecé por el lado del box, pero después iba mucho al fútbol. Y iba a la cancha ya de los 8 años, yo iba allá a ver los talleres, solo. Mi padre me acompañaba hasta la cancha, él se iba al lado de la cancha, que era el hipódromo. Entonces, claro. En esos años se podía dejar un chico en la cancha solo. Claro, claro. Entonces, no puede, y ahí no. Te cobijaban, ahora no, muy difícil. Entonces después volví. Futbolista frustrado tú, Sopo, ¿no? Tuve la posibilidad de irme, tuve la posibilidad de ir a jugar. Dicen que en Ecuador era muy bueno. Tuve la posibilidad de ir a Argentino Junior, pero se lo comenté a mi padre, bueno... La respuesta no fue muy satisfactoria para mí. Claro. Y bueno, y después tuvo que terminar el colegio secundario y bueno, y por esa cosa de la vida terminé en Córdoba, ¿no? Pero fue una infancia buena, con buenos recuerdos, con muy buenos amigos que todavía los conservo. Uh-huh. Barrio Junior, un barrio muy barrio chico en este momento. Un barrio chico. Sí, o sea, así se comenzaba a edificar. General Paz, el barrio que estaba al lado, y estábamos a 3 cuadras de la cancha Junior. Uh-huh. Los Corsos de Junior, me acuerdo. Los Corsos de Junior.